Alimento saludable, talleres de agricultura urbana, específicamente en qué consiste. Alimentos que no contienen carne, alimentos que no contienen ningún químico. Pues estaremos conociendo a continuación para que usted también, si es que está interesado, pueda formar parte de estos talleres y también vaya a conocer el siguiente lugar. Quiero presentar a Nina Villanueva, quien es coordinadora de los servicios de alimentos conscientes y además de actividades culturales en la Casa de Les Ningune. ¿Cómo estás? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Bienvenida, un gusto que Muchas nos acompañe. gracias. En varias ocasiones estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado hablar acerca de la Casa de Les Ningune. ¿En Sí. qué consiste? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que nos presentan? Bueno, la Casa de Les Ningunes es una comunidad urbana, es una organización independiente que justamente reúne muchos de los elementos que están hablando sus anteriores invitados, ¿no? El tema de energía renovable, el tema de agricultura urbana, comida consciente, cosecha de agua, ¿no? Entonces es una casa en Sopocachi donde viven seis o siete, somos siete personas ahora, y vivimos y trabajamos ahí, ¿sí? Y es en pleno centro, y la gente puede venir a visitar y Y conocer todo. encontramos alimentos que son más sanos, que no contienen carne, porque yo siempre digo, y creo está en lo correcto, pero dímelo, el ser humano no está hecho para comer carne, ¿cierto? Bueno, ¿O me equivoco? hay muchos debates sobre eso. En realidad yo quisiera aclarar que el concepto de comida consciente no nos dice no coman carne o la comida consciente solo es vegetariana o vegana. Claro. La comida consciente nos invita a preguntarnos de dónde viene mi alimento, qué impacto tiene no solo en mi salud, sino en el planeta Tierra y en las economías locales. Entonces, es lo que propone comida consciente. ¿Y los talleres de agricultura urbana? Sí, bueno, este sábado vamos a tener un taller de agricultura urbana, donde están muy bienvenidos y bienvenidas para diferentes edades, apto para gente jóvenes, niños, adultos también. Y va a ser un taller práctico de 9:30 de 9 a 12:30 de la mañana, donde vamos a llevar conocimientos sobre agua, sobre tierra, sobre semillas, sobre insecticidas naturales. De agua, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a detallar? En la casa cosechamos agua, por ejemplo, ¿no? Se cosecha el agua de lluvia y todo un sistema de los techos con tuberías y va a un estanque que contiene aproximadamente 33 mil litros en la casa. Entonces usamos esa agua para regar y también hay filtros para agua de lluvia para que pueda ser potable. Entonces, bueno, en el taller vamos a mostrar un poco estas tecnologías, ¿no? Que son accesibles además. Y vamos a hablar un poco sobre el riego, sobre la calidad de suelos, ¿no? Los suelos, porque también se requiere un cierto tratamiento, ¿no? Para que los suelos estén sanos, estén saludables y de esta manera poder cosechar, Exactamente. ¿verdad? Que es fundamental. Exactamente. Sí, entonces un suelo tiene que estar nutrido si queremos cultivar algo. En la casa hacemos composta. Entonces todos los residuos orgánicos de la Exacto. casa, ¿no? Es Que como somos varias de la personas, basura. llenamos un tacho así cada semana y hay un lugar de compostaje en la casa y mediante como una serie de pasos, estos residuos se vuelve después abono vegetal. Y eso es lo que después agregamos a la tierra para que sea más fértil, más sana, más apta para el cultivo. Porque no contiene químicos. No contiene químicos, ¿Y no. las semillas? Las semillas, bueno, son orgánicas. Este taller es un taller de agricultura ecológica, por lo tanto, las semillas son orgánicas. Vamos a estar cultivando o hablando sobre semillas de alimentos que se cultivan fácilmente en La Paz, ¿no? Pues quizás no tan fácilmente, con conocimiento, ¿no? Pero Por se el pueden tema del cultivar en La clima, Paz. la Sí, altura, por todo ello. pero crecen muchas cosas en La Paz, ¿no? Claro. Lechugas, acelgas, col rizada, tomates, habas y muchas otras cosas, ¿no? Coles. Entonces Ahora, tenemos semillas de eso. ¿cuánto nosotros logramos ayudar al medio ambiente con todos estos puntos? Porque es todo natural. Sí. No, nada de químicos, nada de energía, nada de nada. Es todo
100% natural. 100% natural con la energía solar. Exacto. Tenemos también una carpa solar en la casa. Hay plantas que crecen bien afuera y hay plantas que necesitan más calor y protección, ¿no? Pero es natural y sí es un gran paso hacia nuestro involucramiento en el ciclo de la comida consciente. Es decir, no solo somos consumistas, sino estamos dando un pasito para producir algo y para crear esa conciencia de qué toma producir, ¿no?, un alimento que es sano, ¿no?, y así tener más conciencia por sobre todo, ¿no? Y ahora se está utilizando bastante, ¿no?, lo que es menos químicos, lo que es el compostaje para que sea de abono, pero por estos residuos, ¿no?, que son nuestros al fin y al cabo, y también logramos disminuir la cantidad de residuos que se va generando el día a día. Exacto, yo tengo entendido que más del 50% de residuos en La Paz son residuos orgánicos, ¿no? Entonces, potencialmente todos estos residuos que uno le llama basura, pero no es basura, son residuos orgánicos que se pueden reutilizar. Ahora, no todo entra en el compostaje, los cítricos, por ejemplo, no. Ese tipo de información les vamos a dar en el taller. Precisamente. Sí. Entonces, una vez más, el lugar y la hora. Sí. Entonces, les vamos a esperar en la casa de Les Ningunes, que queda en Sopocachi, calle Rosendo Gutiérrez, a una cuadra y media subiendo de la Ecuador. Los datos y la información seguro están en pantalla o algo así, me han pedido, ¿no? Hay pocos cupos ya, vamos a dar un refrigerio, es súper práctico, anímense, van a aprender cómo cultivar sus alimentos y la van a pasar muy bien. Y además que van a cuidar no solamente su salud, sino el medio ambiente. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar un saludo antes de claro. Sí, que me está viendo. Entonces, un saludo a Mau, Gael y Fabri y a la abuelita María. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos ellos. Entonces, que sea un éxito. Te vamos a esperar igual en una siguiente oportunidad. Buenísimo. Y búsquenos en Facebook también. En Facebook. Toda la información también. Está ahí. Todos los detalles para que nos empecemos a unir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que sea un éxito. Gracias. Hasta una próxima. Gracias. Le ponemos el punto final a las informaciones. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía y no se olviden participar de ambas actividades el día sábado en la casa de Les Ningune, pero también en la hora del planeta. Hasta mañana. Permiso.